rincón la quieren. De Rebeca. Acuérdense que para la maniobra de la reversa se baja el volumen y bajamos poquito las ventanillas para escuchar el sonido ambiente. Es como les he dicho, la reversa es pura práctica, anda. Tanto remolque sencillo como con full. Y a los triples es otro pedo. Ven nomás. Les digo, para reversar con un remolque sencillo, al volante se le da vuelta al contrario, en dirección contraria a la dirección que en la que queremos que el remolque siga. Si vamos a aventar el remolque a la izquierda, le volanteamos a la derecha. Y obviamente, si queremos que el remolque vaya a la derecha, vamos a voltear a la izquierda. Así despacio. La maniobra se empieza despacio y se termina despacio. Aunque ya conozcas el lugar, pues es mejor con precaución, mana. Ya si el cliente empieza a chingar que de volada, pues ya te vendes de volada, pero mientras así calmadito. Por ejemplo, siempre que se vayan a enrampar, procuren a que esté recto el tractor con el remolque. Que queden derecho exactamente, para no batallar, para que sea más rápida la maniobra. Y les digo, pues son detallitos. Son detallitos que sobre la marcha se van aprendiendo. Bueno, yo los aprendí sobre la marcha, ¿va? Pero siempre es bueno que alguien te oriente primero. Ay, siempre se ponen los intermitentes. Siempre cualquier maniobra de reversa se prenden los intermitentes. Pinche viejo, no quito los contenedores esos. Esos que se ven ahí. Ya le dije al compa de que anda ahí, que me hice el paro de moverlos, ya los movió. Así es, onda. Le pide favor, ¿verdad? No, pues de volada. Acuérdense que en el pedir está el dar. Y les digo, ya la reversa es calmada, onda. Y no perder de vista los objetos alrededor. Porque hay lugares en donde le pegas a cualquier cosita. No, me estás en un pinche pedo mundial.
digo por experiencia. Vamos para adelante porque quedó un poquito más cargado de un lado para otro. Y no se agüiten. Si al principio les toma mucho tiempo la maniobra, es parte del show. Claro que a lo mejor hay güeyes que se la van a curar, ¿verdad? Que se van a reír, pero no van a pedir que chinguen a su madre. Nomás así anda. Y como les he dicho, no tiene nada de malo bajarse a ver, ¿verdad? Cuando hay alguna duda. Ver lugares en donde el tractor va a quedar, no va a quedar alineado con el remolque a la hora de ramparse, va. Déjenme asomo, aguanta. Les digo.